Nos encontramos con Diego Pesteguía, acaba de finalizar la preselección de obras locales para la temporada 2018. Bueno, nuevamente con una obra tuya en primer lugar. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios y gracias al jurado. Al jurado, sí. Bueno, pero primero Dios, porque fue que creó el jurado. No, pero agradecidísimo al jurado, sobre todo por algo que dicen en la crítica, que la comedia siempre está como mal valorada, como que hay un prejuicio sobre la comedia, y ellos lo que destacaron es eso, que un género tan difícil en el teatro independiente, y con la calidad que encontraron la comedia, nosotros nos vamos anchos, agrandados, con el ego allá arriba. Así que nada, contento con el resultado. Más allá de eso, contento con haber participado. Las obras que participaron igual van a estar en temporada. Era un orden de mérito. Que sí, sí, sí. Lo único que te da es un día más, un día menos. Pero lo importante que nosotros queríamos escuchar eran las devoluciones de gente que sabe, que tiene experiencia. Y bueno, nos vamos muy, muy, muy contentos. Viste que al final vos siempre decís, no, esta obra no deja ningún mensaje. Siempre las obras te dejan algún mensaje, ¿viste? No, yo la idea es que se diviertan, que se rían, sí, que se pasen lindo. Y eso se logra porque encima esa respuesta la tenés inmediata. Sí, eso sí. Es lo lindo del teatro. Claro. Que vos te vas sabiendo cómo funcionó esa noche la obra. Sí, sí. Y anoche fue una fiesta, vino muchísima gente, se divirtieron muchísimo. El público parecía hasta pago porque aplaudían las entradas de los actores, aplaudían las salidas, sí. Aplausos telón abierto, se rieron. La verdad que, no sé, muy, 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 muy contento. Bueno, para ahí siempre te digo lo mismo, ¿cuándo vas a poder, rehacer? Porque hiciste, Madrid Miramar, la parte de la playa que fue la más espectacular, que sí. Hiciste una readaptación, lo integraste en aquel momento a Darío Doval como el Sergalé. Fue una cosa impresionante. Hay que ver esta temporada, a ver cuál es el boom. Y recuerdo cuando esta chica. Bueno, una de las que está con una artista tuya, una gordita, cuando le decía, Maxi, vení para acá que te vas a ahogar, si se te llegas a ahogar te mato. Sí, esa Viviana. Viviana y Daniela. Sí. Daniela era la que era la madre del Maxi. Sí. Sí, la verdad que fue una experiencia hermosa para nosotros y para la gente de Miramar, porque tocábamos toda la idiosincrasia del pueblo. Y la playa, una ciudad balnearia que vive únicamente del verano, bueno, a la gente le gustó mucho. Hicimos varias funciones, porque hicimos el estreno, después le hicimos al año siguiente en Semana Santa, después le hicimos beneficio de la chica de Capristo. Y siempre, lo bueno de después tener... Después parece que hiciste algo en el Círculo Italiano o así. También, ¿viste? En la Semana de la Cultura del Círculo Italiano llevamos nada más que el esquí de la playa. Y bueno, eso es lo bueno también de tener las obras, que uno las puede desempolvar en cualquier momento y ponerlas en escena. Ahora estamos con todas las obras nuevas, terminando las muestras de este año, que con el grupo de la tarde vamos a hacer un casamiento. Del lado izquierdo se va a sentar la familia de la novia, del lado derecho la familia del novio, y no sabés la familia lo que son. Con el grupo de la noche vamos a hacer una sátira de una obra de terror. Así que... Nada, está la llamada, se lo que hicieron el verano pasado. ¿Cómo llamaba esa obra que hiciste de que era el culebrón? ¿Cómo llamaba el culebrón ese? Pasión de culebrón. Pasión de culebrón. Esa era muy divertida también. Esa también le hicimos una temporada. Claro, le hiciste la temporada en el Teatro Astral. Sí, y después le hicimos una temporada acá en el Teatro Municipal también. Y bueno, y cada tanto yo pienso que cuando pasen los años, y la obra, por ahí el público siempre se renueva, siempre está bueno sacar obras viejas, digamos, y presentarlas de vuelta. También para descansar y no escribir todos los años una obra nueva. Y digamos, si tuviste algo, se te cruzó por ahí hacer alguna vez otra obra de... otra telenovela, como hiciste así. Sí, eso lo tengo pendiente. Había arrancado a filmar. Sí. Lo que pasa es que eso me demanda muchísimo más trabajo. Tendría que suspender un poco los talleres, pero porque con todo no puedo, porque hay que filmar, hay que editar, hay que compaginar. Pero eso es algo pendiente que tengo y en un futuro capaz que hago algo con los talleres. Algo para la tele, dentro desde el teatro, digamos.
acordate que yo te acompañé en una obra, en una película de acá de Miramar. De Miramar, el Miramar, la mirada de un niño. Ah, la mirada de un niño. Cuando decía, ¿cuánto sale? No me voy a olvidar nunca, porque la escena esa que hicimos con tu hijo, yo tenía unos pares de zapatos, dos números menos del que calzo, sí. Y no había la hora de terminar de filmar y estuvimos un día entero. Calzo 40, yo creo que eran 39 los mocasines. No me lo olvido nunca más. No, me acuerdo cuando venías a pedir a la barra, que al final no salió nunca la toma de la barra, que yo te decía, ¿cuánto sale? No sale, 300 pesos. ¿Cómo? Si no es, si, la inflación, estamos juntos en inflación, superinflación. Sí, participamos juntos, ¿verdad? Ahora estamos por, me llamó Roberto Mahmoud, que está por filmar un mediometraje, así que también estamos un poco con eso, un poco con el teatro, un poco con la muestra, y en los ratos libres la oficina, porque si no hay algo hay que vivir. Bueno, claro que así que nada, agradecido a vos por el acompañamiento de siempre, agradecido al público y los esperamos esta temporada, supuestamente, según este resultado, todos los viernes de enero y de febrero para disfrutar de Urticaria. El que la vio, que la recomiende, el que no la vio, que venga, que nos apoye, sí. Que la va a pasar lindo. Bueno, gracias, Diego. Gracias, Fernando.